Para nosotros el desarrollo cultural es lo más importante que le vamos a dejar a la ciudad. Y sobre todo el acceso igualitario y libre a actividades. Yo creo que después de que nosotros nos vayamos del municipio, va a ser muy difícil que el próximo gobierno local que venga le quite el derecho a los niños y a los jóvenes de acceder a deportes, de acceder a actividades culturales gratuitas. Es fundamental en el desarrollo de la comunidad, es fundamental en el desarrollo social de la gente, que los gurises no tengan que irse a sus casas, encerrarse con el celular, porque no hay nada para hacer en Sarandí Grande. Hoy Sarandí Grande tiene muchas cosas para hacer. Hoy Sarandí Grande se mueve, y no es parte de un eslogan, es parte de una realidad. Tenemos 700 gurises que semanalmente participan de más de 20 actividades culturales y deportivas. Después, por otro lado, una característica que ha tenido este municipio, y que es una también característica mía, que por suerte los concejales han estado de acuerdo en algunas ideas locas que se me han ocurrido. La idea de los fogones, la idea de una fiesta de la bici, una fiesta autóctona de Sarandí Grande. A veces dicen, Sarandí Grande es pura fiesta. Y a mí me encanta que digan que Sarandí Grande es pura fiesta. ¿Saben por qué? Porque nosotros gastamos el dinero en la gente. Gastamos 100.000 pesos, 200.000 pesos, sí, pero la fiesta es gratis. Acá en Sarandí Grande todos pueden ir a una fiesta gratuita y puede ir el que tiene un peso en el bolsillo, el que se puede comprar un pancho o una coca, y el que puede ir con el mate y con su sillita a sentarse, el que no tiene para comprar, puede ir igual y puede disfrutar, porque estamos igualando, estamos contribuyendo al acceso a la diversión, al acceso a los espectáculos públicos.